Mes de agasajo para los educadores es diciembre. Propicio resulta entonces acercarnos a seres como Rogelio Díaz Castillo, popular creador por su canción La Caldosa de Kike y Marina, entre otras composiciones. Prestigioso docente a quien le preguntamos cómo vincula su faceta artística con disciplinas que imparte como la educación medioambiental. Si tú supieras que esa pregunta me la hizo el doctor Carlos Rojas durante mi defensa doctoral, y yo le decía que hay un ejemplo que es importante para mí porque ilustra todo esto, ¿no? Yo estaba leyendo un periódico y veo que hay un verso que dice: me encontré un caracolito ayer de tarde en la arena, y cuando le dije buenas, me contestó calladito: aquí me encuentro solito, no tengo padre ni hermano, y yo, como soy humano, lo cogí para cuidarlo, porque no quise dejarlo en ese lugar lejano. Y yo veo como un diversionismo ecológico en ese verso, y le hago una respuesta décima, que eso sí, viene siendo como una controversia. Y le escribo entonces en respuesta: donde un caracol está, no pienses que está solito. Te engañó el caracolito, ahí estaba su mamá. Su ambiente también está, también están sus hermanos. Él debe sentirse ufano de estar con sus familiares en esos lindos lugares que tú encuentras tan lejanos. Interioriza a Manuel Vázquez Peña este sencillo mensaje que Díaz Castillo te deja en este papel. Si quieres mucho a Radiel, no me lo enseñes así. Que aprecie la fauna, sí, que la cuide con esmero, que la quiera mucho, pero que no la saque de allí. Entrevistó a Nidis Labarta para LTV Noticias.